Hello, René. Hello. How are you? I'm hungry. Oh, really? I got you. Do not worry. Lo Good comprendo. afternoon. Good afternoon, Mayra. How are Good you? afternoon. I'm fine. Excellent, everyone. ¿Por qué están entrando tan tarde? ¿Qué les pasa? Yo estoy para escribir en el chat. Viniendo de trabajar. All right, excellent, very good. No se preocupen, pues bienvenidos. De verdad, ha sido, es un placer tenerlos en la clase. Voy a comenzar aquí ya con la PPT. All right. Today is Wednesday, October 13, 2021. All right. Whose jeans are these? Class 11. Okay, solo me regalan un segundito. All right, let's see. Do you remember? Let's see. Mention at least three vocabulary words related to clothes. Okay, ¿se recuerdan? Veíamos esto en la clase del día lunes, la clase de ayer. Entonces, veamos qué tenemos por aquí. Mayra, me regala tres palabras relacionadas con el vocabulario de vestimenta. Blouse, jeans, skirts, creo right. que era falda. Exactly, excellent, very good, thank you. What about you, René? Cap, tie, shoes, sneakers, right, excellent, high heels. High heels, very good, excellent, everybody. De ahí tenemos esta, number two, mention at least three colors that you learned last class. Let's see, René, tell me three colors that you learned last class. Black, white, light green. Light green, excellent, very good. What about you, Mayra? Yellow, blue, light green, dark green. All right, excellent. Very good. Let's see. What do we have over here? Number three. Three adjectives that you remember. Okay, recuerdan los adjetivos, lo veíamos la semana pasada, el último día de clases, right? Y el lunes hicimos un pequeño review. So let's see. ¿Qué recordamos de los adjectives? Mayra, tell me three adjectives. The adjective describe when the el adjective is describe the object person. All right, excellent. Pero tres adjetivos, Mayra, porque eso es lo que nos pide la question. My, your, his. Ah, esos son possessive adjectives. ¿Y los adjetivos? Como por ejemplo, si yo digo, ella es alta, y es alta. Tall, smart, fat. All right, excellent, Mayra, very good. Thank you so much. What about you, René? Tell me three adjectives that you remember. Tall, shy, handsome. Handsome. All right, excellent. Very good, René. Thank you so much. All right, everyone. Nos movemos a esto entonces. Como manera de repaso, veíamos ayer estos possessives. Ya aprendíamos cuáles son los possessive adjectives, aprendíamos cuáles son los pronouns y cómo se diferencian cada uno, right? Let me see. Teníamos este cuadrito donde se nos mostraba qué voy a utilizar dependiendo de cada subject pronoun que yo tenga, ¿verdad? Si tengo adjectives, ¿cuáles voy a, que si tengo subject pronouns, ¿qué adjective puedo utilizar con mi oración? ¿Qué pronoun puedo utilizar con mi oración? Right?
en esta parte solamente practicábamos, right? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, decíamos ayer que utilizamos los possessive adjectives cuando el objeto está al final de la oración, right? Es súper importante destacar esto porque lo que va a hacer el possessive adjective es dirigirse al objeto. Entonces el objeto tiene que estar al final de la oración. Con esta parte en específico, ¿tienen ustedes alguna duda? No doubts? No. All right, excellent. Very good. Luego veíamos esto. Decíamos que utilizamos los possessive pronouns cuando el objeto está al principio o simplemente el objeto no se menciona. No aparece, no está. Right? Entonces ahí sí vamos a utilizar el possessive pronoun al final. Veíamos esto utilizando los demonstratives, right? Los demonstratives como el these, this, and these, right? Para ejemplificarlo de una manera más fácil hicimos uso de eso. Y decíamos que el objeto tiene que estar al principio. A esto se le llama al principio, no quiere decir que va a estar justamente después del uno va a estar el objeto, right? Sino que está al principio. Let me see. Al principio seguido de una palabra, of course. Y luego tenemos el verb to be. Y por último, mi possessive pronoun. Esto es bien importante que sepamos reconocerlo y que no nos perdamos al momento de trabajar con esto. Right? Yo comprendo que a veces es un poco difícil comprenderlo, cuándo va a ir adelante, cuál es la diferencia entre el possessive pronoun y el possessive adjective. Y así, pero ustedes tienen un video en la plataforma que me imagino que ya lo vieron y ahí se explica en español, a la par aparece la traducción y ahí explica cómo se maneja cada uno de estos y para qué funciona, right? Luego veíamos la practice time. Ustedes crearon dos oraciones. A ver, recuérdenme, sí crearon las dos oraciones, right? Yes. All right. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora, solo de como manera de recordatorio, voy a necesitar que me digan sus oraciones. Recuerden que utilizamos dos con possessive adjectives y dos con possessive pronouns. All right. Entonces vamos a comenzar. Let's see, Mayra, dígame sus cuatro oraciones, please. These earrings are yours. This is my notebook. These are your sunglasses. Sunglasses. This is my pencil. All right. Excellent. Very good. ¿Cuál es la diferencia entre estos? These are your cups. Estas son tus tazas. ¿Verdad? Estas son tus tazas. These cups are yours. Estas tazas son tuyas. Es diferente decir tus tazas a decir tuyas, ¿verdad? Estas tazas son tuyas, right? O estas tazas te pertenecen, right? Es bien diferente. Por eso es que tenemos que saber a dónde está colocado cada cosa. Excelente, Mayra. Very good sentences. Ahora vamos con René. Tell me, René. This notebook is yours. Mm-hmm. These sunglasses are mine. Esa es con possessive pronouns y las dos están excelentes, right? This is your notebook. Mm-hmm, exactly. These are my sunglasses. All right, excellent. Very good, sir. Thank you so much. Let's see, Alba Torres. Estamos. Bienvenida, Albita. Gracias. How are you? So. You look tired. Se ve cansadita, Alba. All right, let me see.
Ayer estábamos creando estas oraciones, Alba. Creo que usted participó, no recuerdo muy bien, pero igual ahora quiero que participe, right? Dígame dos oraciones utilizando los possessive adjectives. Solo para que recordemos, el possessive adjective es el que va antes del objeto, right? Okay. These are his cell phone. Sorry? There are his cell phone. All right, recuerda los posesivos, Alba, como el my, déjeme ver, aquí está el cuadro. Estos son los possessive adjectives. My, okay. Entonces, my, si no le damos tiempo, no se preocupe, usted las crea y no se preocupe, right? Porque tampoco quiero que se sienta muy presionada. Solo sí quiero que este tema quede bien claro, everyone, porque al verlo en la plataforma, no quiero que se vayan a sorprender, right? Let me see. Vamos a proceder ahorita a una práctica. Es bien corta, bien pequeña, right? Dice, possessive pronouns. Read the sentence and choose the correct possessive pronoun to fill in the blank, right? Dice que leamos las oraciones y escojamos el verbo choose y escojamos el posesivo, el pronombre posesivo que sea correcto. Lo vamos a poner en el espacio en blanco, right? For example, my aunt Lucy has a red car. Vaya, ¿qué vamos? Aquí es donde se pone en especial utilidad el cuadrito que veíamos hace poco, ¿verdad? Porque con este cuadrito vamos a reconocer de quién estamos hablando en las oraciones. Es importante que reconozcamos al sujeto para ver qué posesivo voy a utilizar. All right? Take into consideration that. Les voy a dar unos minutitos, trabajen en esto. Si tienen una duda, me preguntan. I finish. Excellent, very good. Cuando todos hayan finalizado con esta parte, me avisan porque tenemos que pasar a la otra parte, right? Me too. Excellent, sir.
All right, I'm going to move on to the next page. Vaya, lleven en mente estos possessive pronouns, perdón, all right? Para trabajar en esto. I finished. Excellent, really good. Let's just wait for one more student and we start. Let's see, Mayra and Alba, have you finished? Yes. Okay. All right, so let's get started. Let's see. We're going to start with this one. Vamos a comenzar con estas, right? Que son las primeras que hicimos. Dice, vamos a ver, voy a necesitar su ayuda. Alba, me lee la número uno, please. My aunt Lucy has a red car. The red car is there. Oh, theirs. Okay, vamos a hacer el análisis de esta oración, Albita. ¿De quién estoy hablando en la primera oración? De Lucy. Exacto, de Lucy. Hers. Hers, that's correct. Ese tendría que ser. The red car is hers. Thank you. Mayra, number two. Bob has a small puppy. It is his puppies. Excellent, that's correct, very good. Muy bien, porque estamos hablando de Bob. Entonces, vamos a poner his, porque el perrito es de él, right? Es su perrito. No podemos poner it's puppy, no se puede, porque no estamos hablando del perrito, right? Sino que de Bob.
Y no sé si tal vez René ya regresó porque me dijo que se iba a parar un ratito. Are you there, René? I come back. Okay, number three, please. John and I live in a big house. Mm-hmm. The house is yours. Ours. Ours. Uh-huh. Very good. That's correct. Ours. ¿Por qué? Porque yo estoy incluida en esa compra, right? En esa vivienda. John and I. Entonces, mi pronoun sería ours. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Mayra, number four, please. Peter and Wendy have a pretty flowers. The flowers are theirs. Excellent. That's correct. Very good. Number five, Alba Torres. I am making a snow. The snow one is mine. Exactly. I am making a snowman. The snowman is mine. So, correcto. Thank you. René Girón, number six. You have lots of presents. The presents are yours. Mm-hmm. That's great. Excellent. Yo tengo mi subject, you. Automáticamente sé que mi pronoun va a ser yours. Correct, sir. Thank you. Y la última, Alba Torres, number seven, please. This is a new toy. All right, excellent, thank you. The kitten, kitten is gatito, right? Cat is gato y kitten is gatito, pequeñito, recién nacido. Has a new toy. This is its toy, ¿verdad? Como ya decíamos anteriormente, utilizamos el its para animales u objetos, right? Entonces está muy bien aplicado. It's yours. All right, everyone. Excellent. Espero que no hayamos sentido muy pesados estos exercises, right? Como una buena práctica, nada más. Hasta ahí. Let's see. Ahora vamos a las seasons, right? No, let me see. Ahora vamos al weather, al clima. Seasons son temporadas. Y aquí vamos a ver el clima, right? Esto ya es siempre de la sección 4, ¿verdad? Lo único que es más avanzado, creo que es como 4.10, around. Vaya, dice, it's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny, all right? Aquí les muestro. A spring es la temporada, right? Warm and sunny son los cambios climáticos. Son diferentes, right? Cuando dice it's a spring in Brazil, se refiere a la temporada en la que están. Y cuando dice it's warm and very sunny, se refiere al cambio climático que están procesando, right? Que están teniendo en ese momento. De ahí dice it's summer in Korea. It's raining and it's hot. No, it's raining. It's hot and humid. All right. Entonces, otra vez, tenemos en este caso, regálame un segundo, please. En este caso, summer es verano, creo, right? Summer. Y dice que está lloviendo, hace calor y está húmedo. Right? No, no es summer, es, let me see. Sí, summer es verano, right? Pero dice que está lloviendo, está caliente y está húmedo. Entonces, mi season, mi temporada es summer y mi weather es raining, hot and humid, right? Let's go to it's fall in the US. Fall in the US. It's cold, it's cloudy and windy.
dice que es otoño en Estados Unidos. Hace un poco de frío, right? It's cool. Hay muchas nubes, it's cloudy. And it's windy, hace mucho viento, right? Entonces, por ende, pues es helado, porque hace mucho viento. Y luego dice, it's winter in Russia. Winter es lo que nosotros llamamos aquí como invierno, right? Literalmente eso es, invierno. It's snowing and it's very cold. Dice que está nevando y está muy helado, right? Pues es Rusia, casi siempre está así ahí, all right? A ver, let me see. En El Salvador nosotros solo tenemos quizás como dos temporadas, right? O tres. Let's see, let's see. ¿Cuántas tenemos aquí en El Salvador? Nosotros no tenemos spring, que es primavera. Summer and winter. Ajá. That's true, solo summer and winter. Quizás por esa época del año también podemos ver un poquito del fall, right? Del otoño, porque caen las hojitas o cosas así. En teoría tendría que ser un poco más de viento, right? All right, let's see. ¿Tienen alguna duda de este vocabulary, de qué significa? Warm. Ah, warm. Warm. Warm es caliente o cálido. Okay, excellent. Otra pregunta. Mayra, Alba, ¿todo está claro de este vocabulary? All right. Warm. ¿Cómo se pronuncia? It's in the first. Warm. Warm. Mm-hmm. Warm. Warm. Very good. All right. Ahora les toca a ustedes practicar con esta pronunciation. Voy a hacerlo una vez más. Escuchen atentamente y después les toca a ustedes. Okay. It's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. Está cálido el ambiente y hace muchísimo sol, right? It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. Y eso es verdad, aunque llueva, bueno, nosotros en nuestro país, aunque llueva, siempre tenemos calor, right? Entonces, por eso dice, it's raining, it's hot and humid. Si ustedes se fijan, las personas no andan con abrigos, solamente tienen que andar con el paraguas porque está lloviendo, pero no está haciendo frío. They dice, it's cold in the US. It's cool, it's windy, it's cloudy and windy. Luego dice, it's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Right? Entonces ahora les toca a ustedes. Vamos a comenzar con Alba Torres. Me dice la primera, por favor. Junto con esto. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. No le escucho, Elvita. No sé si se ha separado mucho del micrófono. No. Okay, repeat again. It's spring in Brazil. Mm-hmm. It's warm. It's very sunny. All right, excellent. Thank you. Mayra, Korea. Your microphone, Mayra. Always forget. Don't worry. No se preocupe. It's summer in Korea. It's raining. It's a hot and humid. All right, excellent. Thank you. René, fall. It's fall in the USA. Right, excellent. It's cool, it's cloudy and windy. That's correct, sir. Thank you so much. René, lee de un solo winter, please. It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold. Excellent, that's correct. Thank you, right? Aquí sí ya cambia, mientras que en Corea dice que está lloviendo y hace calor y está húmedo.
aquí ya cambia, right? Dice que como está nevando, entonces está bien helado, right? Lo cual es mejor. All right, everyone, very good job. Thank you so much. Let's move on. Conversation. It's very cold, all right? ¿Qué tenemos por aquí? Siempre la chica Pat and Julie, right? Vamos a escuchar la pronunciation and then you're going to practice. Y después les tocará a ustedes. Pat. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, very good. Quizás vivían cerca, pero, o sea, no tan cerca, right? Pero como ella no anda ni abrigada, no tiene nada de lo que se necesita para el winter, entonces le dice, tomemos un taxi, right? Let's see, vamos a trabajar in pairs. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los roles, right? La primera vez uno de ustedes va a ser Pat y la otra persona va a ser Julie. Después, vice versa. Aunque ustedes fueron Pat, ahora van a ser Julie y la otra persona va a ser Pat, right? Let's work in pairs. Voy a tener a René Girón con Mayra. René, you are Pat. Mayra, you are Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent, very good. Let's exchange roles, please. Now, Mayra, you are Pat. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, excellent. Wow, very good, guys. Good intonation, good pronunciation. Excelente. Respetamos mucho los signos. Tuvimos una buena pronunciación. Excellent. That's the rhythm. Now let's go with Alvita. Alba, yo voy a trabajar con usted, right? Usted va a ser Julie, yo voy a ser Pat. Y después vamos a intercambiar. Okay. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. Me salí con la mía de irme en taxi. Now let's change, Alvita. Ahora usted será Pat y yo soy Julie. Action. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, excellent. Thank you, Alba. Very good. We're doing great. Good pronunciation and good intonation. Thank you. Ahora, ¿qué vamos? Cha-cha-cha-chan. Finally, llegamos al present continuous. Continuous, right? A este
a esta tense gramatical, a este tiempo gramatical, porque es un tiempo gramatical, también lo van a encontrar como present progressive, right? Entonces no se vayan a poner nerviosos si en dado caso ustedes lo ven como present progressive, porque es lo mismo. El present continuous es lo mismo que el presente progresivo. Presente continuo, presente progresivo es lo mismo. Right? Dice, we use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Right? Tenemos esta información, ya la leí. Let's see, René. Le toca a usted leerlo ahora. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Right, excellent, very good. Okay, copy this on your notebooks, everyone. Copien esto en sus cuadernos porque mañana les voy a preguntar. Right? Finished, right? Let's move on. Veamos qué tenemos por aquí. Present continuous, right? Present continuous statements and conjunctions, right? Conjugaciones. Let's see. I'm not. You're not. She's wearing shoes. She's not wearing boots, right? It's different. We're wearing shoes. Okay, lo vamos a hacer con esta oración que ponen aquí. We're wearing shoes. We're not, o we aren't wearing boots. Aquí tienen dos opciones. Este es más factible porque tenemos dos opciones de respuesta. Yo puedo responder de manera larga, we're not, o puedo decir we aren't, right? ¿Qué quiere decir con esto? Que al are, a mi verb to be, are, solo le voy a poner la N apóstrofe y T para hacerlo negativo. Si no, quiero decir we're not, right? They're wearing shoes. They are not wearing boots. They aren't wearing boots, right? It's snowing. Ah, no. They are wearing shoes. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. Luego tenemos esta. Is it snowing? It's not raining. It isn't raining, right? Se los pone así este cuadro comparativo porque quiere decir que esta misma información que ustedes ven aquí, que estamos procesando, de wearing shoes, se puede utilizar con todo estos y con toda esta fórmula de present continuous, right? ¿Dónde va en sí el present continuous? Va a ir en el segundo verbo que vamos a utilizar.
Es decir, ya vamos a ver la estructura, right? Ya la vamos a ver. Pero también aquí en esta, yo puedo decir, she's not wearing boots. She isn't wearing boots, right? Las conjunctions, ¿qué son las conjunctions? It's snowing and it's very cold, right? I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, right? ¿Qué tenemos aquí con estas conjunctions? Conjunctions se refiere a que son palabras que unen, right? Conjunctions nos ayuda a unir una oración. Por ejemplo, it's snowing and. ¿Cuál es mi conjunction? And, right? Mi conector, básicamente. And it's very cold. ¿Cuál es mi otra conjunction en esta otra sentence? But. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Ojo con la pronunciación de esto. No es boot, es but, right? But. Ahora bien, vamos a practicar. Let me see. Mayra, usted va a hacer esta parte de afirmativa. Recuerda utilizar esta sentence, ¿verdad? Por ejemplo, they are wearing shoes. We are wearing shoes. Y René Girón, usted va a hacer esta parte en negativa. Recuerda utilizar esta oración. Wearing boots. All right? Vamos a ir uno y uno. Una afirmativa, una negativa. Action. I'm wearing shoes. I'm not wearing shoes. You're wearing shoes. You are not wearing shoes. She's wearing shoes. She isn't wearing shoes. We're wearing shoes. We aren't wearing shoes. They are wearing shoes. They are not wearing shoes. It's snowing shoes. It isn't raining. Right. Very good. Aquí solo es, it's snowing, right? Está nevando. Okay. Excellent, Mayra and René. Very good job. Sé que aquí puede parecer un poco complicado seguir el orden, right? Pero no se preocupen. Esto es porque lo tenía que poner porque aparece en la plataforma. Pero ya les voy a mostrar a ustedes cómo se va a hacer. Let me see. Luego tenemos las conjunctions. Alba Torres, ¿me lee estas dos oraciones, please? It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Boots. All right, excellent, Alba, thank you. Vaya, algo que nos vamos a fijar aquí. Esta es una sola oración, right? Lo único que yo tengo mi conjunction. Después, antes de poner esa conjunction, yo voy a agregarle coma. And it's very cold. Es la misma oración, porque si ustedes se fijan, el punto llega hasta aquí. Right? Lo mismo en la segunda oración. I'm wearing a coat, coma. But I'm not wearing boots. Right? La coma va a ir antes del but. La coma va a ir antes del and. Right? Básicamente es, el and significa y. ¿Verdad? Está nevando y está bien helado. Estoy utilizando un abrigo, pero no estoy utilizando botas. Right? El but es pero. Let's move on. ¿Tienen alguna consulta en cuanto a las conjunctions aquí? ¿Una duda? Or is everything clear? Yes, clear. All right, excellent. Very good. Let's move on. A structure, la estructura para el present continuous. Vamos a ver. René, ¿me puede leer la estructura, please? Esta parte de aquí, René, se pronuncia ing. Subject plus
verb to be plus verb plus ing plus complement. Excellent. Thank you, sir. ¿Qué nos dice? Todos estos ya los conocen ustedes. Ya conocen cuáles son sus subject pronouns y cómo utilizarlos. Ya conocen cuál es el verb to be y cómo utilizarlo. Y ya conocemos algunos verbos. No conocemos muchísimos verbos, right? Porque esos son bastantes, pero conocemos algunos. Lo que nos está diciendo la estructura es que a este verbo le vamos a agregar ing, right? Lo que conocemos como ing, para hacerlo progresivo. Si yo no le agrego el ing, no lo estoy haciendo progresivo y es probable que voy a confundir a la persona, right? ¿Por qué? Porque en el simple present yo no llevo verbo to be, pero aquí en el progresivo sí llevo verbo to be, right? Son diferentes. Let's move on. Tenemos estos guiding examples. Mayra, can you please read number one? All right. Marta is wearing her favorite skirt. Excellent. Thank you. René Girón, number two. Andrea and Pablo are listening to music. Excellent. Thank you. Mayra, number three, please. My parents are driving home right now. Excellent, thank you. And Alba Torres, number four. You are leaving the house again. Excellent, thank you, right? Fijémonos en esto, everyone. Marta is my subject, right? Estamos hablando de un she. Luego llevo mi verb to be y luego mi otro verbo, que este ya lo conocen porque estuvimos haciendo una práctica con este verbo, wear. Solo le voy a agregar el ing y lo convierto en progresivo. Lo demás es complemento. Right? El complemento se ve cómo se crea, si queremos utilizar possessive, adjectives, como en este caso que yo tengo el possessive adjective y lo demás se convierte en mi complemento. Right? Luego tenemos en number two, René Girón, ¿cuáles son mis sujetos en la número dos? Pablo y Andrea. Pablo, Andrea y Pablo. Ajá. ¿Y cuál es mi verb to be? Are. ¿Y cuál es my verb in ing? Listening. Excelente. Vaya, René. ¿Y Andrea y Pablo, qué subject pronoun vendrían siendo? Yours. ¿Qué tal de they? They. Excelente. Ellos, ¿verdad? Andrea y Pablo. Yo estoy hablando de Andrea y Pablo, entonces ellos. Uh-huh. Excelente. Very good, René. Very good. Let's see, Mayra. Si mi subject es my parents, ¿qué sujeto equivale my parents? Parents. Our. 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 All right. Our. Mm-hmm. ¿Qué tal de ellos? El they. 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 Excellent. Very good. ¿Cuál sería mi verb to be, Mayra? Are. Mm-hmm. ¿Y qué es driving? It's progress. Progress. To be progressive. Excellent. Very good. Mi verbo normal solo diría drive, pero como lo tengo en progresión o en continuo, le pongo driving, ing. Let me see, Alba Torres. Y en la número 4, ¿cuál sería mi subject? You, exactly. ¿Cuál sería mi verb to be? Are. ¿Y mi verbo en progresivo? Living. Excellent. Lo demás lo conocemos como complemento, right? All right, everybody, hasta aquí nos vamos a quedar. Es bastante información que procesar, right? Y con la cual practicar. Pero me alegro mucho que hayamos llegado hasta este punto ahorita. Déjenme ver. Les recomiendo que finalicen
a más tardar para ahora o mañana la plataforma, la sección 4 de la plataforma, right? Porque tendremos que empezar a trabajar ya en la 5. Esperaría primeramente Dios ponerle un poquito de contenido en la plataforma de la sección 5, porque tenemos el examen también. ¿Tiene alguna duda, Mayra? No, es que hay una parte en la, en la, en la plataforma, en la 4, pero no me recuerdo en dónde a mí me cuesta escuchar para complementar. Vaya, Mayra, entonces, bueno, no vaya a pasar como la vez pasada, ¿se acuerda? Que yo hasta video le estaba enviando, porque no encontraba esa parte. Y yo había adelantado. Ahí me envía, bueno, ya tiene mi número, envíeme en qué sección es para ayudarle. ¿Right? ¿Qué ejercicio sí, específicamente? Hablan bien rápido y me cuesta. Yeah, it's true. All right, everybody, that was pretty much it for today's class. Ha sido un placer tenerlos. René, ¿tiene una duda? Sí, yo iba a comentar de que creo que déjame ahorita lo voy a validar. Creo que los videos de la plataforma se le puede reducir la rapidez. ¿Al audio se le podrá reducir? Sí. Ahorita lo estoy viendo, de hecho. Les voy a mandar una imagen. All right, excellent. Pues porque sí sería. Sí, aquí el chat. Vamos a ver si me permite. No me permite. Y si no lo pueden ver porque Mayra y todo. Ah, lo voy a mandar al WhatsApp. Pero sí hay una parte donde se le puede reducir la velocidad al audio. Vaya. Ah, pues sí, creo que sí, yo también he visto esa parte ahí, fíjese. All right, pero sí les hará un gran favor, René, si hace eso, please. All right, bueno. Muchas gracias. All right, everyone, y sí los dejo que vayan a almorzar ya, right? Bye. Tomorrow. See ya.